Señor alcalde de Elda, miembros de la Corporación Municipal, hija predilecta designada, querida Marta Porpeta, hija de Antonio Porpeta, autoridades, representantes del tejido cultural, social y empresarial de la ciudad de Elda, señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este solemne acto de nombramiento de los hijos predilectos de la ciudad de Elda. Todos ustedes, que nos arropan hoy aquí con su presencia en esta Plaza de la Constitución, serán testigos de este día y de este momento. Saludamos además a todas aquellas personas que nos siguen a través de las televisiones y de las redes sociales. Y también les anuncio que hoy nos acompaña el dueto de Santa Cecilia, quienes amenizarán el acto y que además han sido los responsables de los primeros compases de este evento. El día de hoy pasará a escribirse en las páginas de la historia de Elda. Dos de sus hijos serán nombrados hijos predilectos de la ciudad. Y esas líneas en nuestra historia tienen un doble valor, porque por primera vez Elda tendrá entre sus hijos predilectos a una mujer. Hoy engrandecemos a esta ciudad con nuestros nombramientos y también honramos la maestría de nuestros dos predilectos por haber contribuido con sus obras a enriquecer las letras y la cultura, porque en su empeño está preservar las palabras, que apenas son un soplo de aire, porque con sus libros nos convierten en herederos de sus relatos y, sobre todo, porque sus lecturas se convierten en la mejor guarida donde protegernos de todo aquello que queremos olvidar. También en esta noche nos acompañan entre el público representantes de las librerías eldenses, esos territorios mágicos de encuentro con el libro y con la lectura. No podíais faltar en esta cita, que nos recuerda el valor de vuestros espacios y el importante papel que jugáis como referentes culturales, modernos y activos. Vamos a disfrutar a continuación de la interpretación del poema Un día, de Antonio Porpeta,
y por parte de Damián Barea, del grupo de teatro Carases. Además, estos versos, como les acabo de mencionar, serán amenizados por el dueto de Santa Cecilia. Que lo disfruten. Un día, solo un día, casi nada, un montón ordenado de minutos, un simple recorrido por la redonda senda estelada de números y dudas, una pizca en el torrente voraz del universo, una huella en la niebla, un humo que se marcha, un velo ya olvidado de aquel insecto mínimo cuyo nombre jamás preguntaremos. Y sin embargo, siempre nuestra vida acaba siendo un día, solo un día. Un día irrepetible, ocupando su centro y una serie de años sin sentido, sirviendo de ropaje a su memoria. Es aquel claro día en el que amanecemos al asombro, porque todo es verdad a nuestro paso. Y sin ira miramos el espejo, y por primera vez nos descubrimos como queremos ser, indemnes, plenos, limpios, libres, nuestros. Muchas gracias, Damián. Qué maravilla de versos y de anhelos. Y sobre todo, qué afortunados somos de poder disfrutar del arte en una de sus máximas expresiones. Llegados a este punto, nos aproximamos ya al momento del nombramiento de hija predilecta de Elda, a Elia Barceló Esteban, y de Antonio Porpeta, como hijo predilecto también de la ciudad de Elda. Seguro que les conocen, que les han leído y sobre todo que pueden enorgullecerse de ser amigo o amiga de alguno de ellos. Pero para aproximarnos más a la vida de Elia y de Antonio, y a modo de glosa, les voy a exponer algo más sobre sus biografías. Nacido en Elda en 1936, Antonio Porpeta es licenciado en Derecho y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Genealogía Heráldica y Nobiliaria por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, miembro correspondiente de las Academias Norteamericana y Guatemalteca de la Lengua Española, así como de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Inició su labor literaria con la publicación del libro de poemas Por un cálido sendero, en 1978, al que seguirían muchos otros, como La huella en la ceniza, Prólogo de Leopoldo de Luis, Cuaderno de los acercamientos, Meditación de los asombros, Ardieron ya los sándalos y El clavicordio, entre otros. Ha publicado ensayos sobre la vida y la obra de Carolina Coronado y Gabriel Miró, autor sobre el que versó su tesis doctoral. Ha recibido, entre otros, los premios Fastenrath de la Academia Española, Ángaro, Gules, Gili Mendelssohn, José Hierro, Ciudad de Valencia de Poesía y de Ensayo en castellano y los de la Crítica Literaria Valenciana de Ensayo y de Poesía. En 1987 le fue concedida la Medalla de Plata de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Está incluido en numerosas antologías, enciclopedias y diccionarios especializados y parte de su obra poética ha sido traducida y publicada en formato de libro en más de 10 idiomas. Desde 1984 desarrolla gran parte de su actividad pública en universidades e instituciones académicas y culturales de muy diversos países de los 5 continentes. En este aspecto, además, también ha merecido destacados reconocimientos, entre ellos la Llave de Oro de la ciudad de Smederevo, Serbia, por su actuación solidaria con los escritores yugoslavos durante los bombardeos de la OTAN en 1999. También una proclama de honor de la presidencia del condado de Manhattan en 2003 por su continuada labor americana y académica y literaria con las comunidades hispanas de Nueva York. En noviembre de 1992, y por acuerdo unánime del Pleno Municipal de Elda, se impuso su nombre al Centro de Educación de Personas Adultas de la localidad. En enero de 2010, también con unanimidad del Pleno, se le dedicó un amplio espacio urbano con la denominación Plaza del Poeta Antonio Porpeta.
El 9 de octubre de 2012 recibió el Premio de las Letras de la Comunidad Valenciana, concedido como reconocimiento a su obra literaria y a su dedicación para el acercamiento y disfrute del lenguaje y la sensibilidad poética. Hoy, 29 de julio de 2021, es distinguido con el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad de Elda. Se ha dicho sobre él que si existiera una característica global que definiese la trayectoria poética de Antonio Porpeta, esta debería ser sin duda su marcado sabor mediterráneo. Se ha escrito además que los versos de Porpeta, más allá de reflexiones metafísicas, desnudan al hombre cotidiano para mostrarnos su lado más auténtico, su capacidad de amar, su íntima relación con la nostalgia y su compromiso con las injusticias terrenales. Por otra parte, Elia Barceló nació en Elda en 1957. Según la propia Elia, nació en el año en el que la humanidad consiguió salir de esta especie de maravillosa y claustrofóbica burbuja que es la Tierra. Una coincidencia que, sin duda, Elia, marcaría la impronta creativa y expansiva de nuestra escritora. Eso, y desde luego, fuente y origen de todo ello, unos padres fuera de lo común. Elia Barceló está considerada como una de las escritoras más versátiles del panorama actual de la narrativa española y una de las autoras de mayor prestigio en el ámbito de lo fantástico y de la ciencia ficción en el mundo hispano. Ha obtenido numerosos premios con relatos y novelas desde 1991. Es doctora en hispanística y durante más de 30 años fue profesora de literatura hispánica y escritura creativa en la Universidad de Innsbruck, Austria. Ahora se dedica exclusivamente a escribir. Para ella, la literatura es tanto un instrumento para tratar de comprender todas las realidades como un juego apasionante, entendiendo eso sí jugar a la manera cortazariana, como una cosa muy divertida, pero a la vez preferentemente seria. Con una obra prolífica, casi imposible de enumerar también esta noche, sí podemos destacar, por ejemplo, El secreto del orfebre, una novela ambientada en Elda y que le valió el reconocimiento internacional. Desde entonces, parte de su obra ha sido traducida a 19 idiomas. Algunas de sus novelas son Consecuencias naturales, El vuelo del hipogrifo, Disfraces terribles, Las largas sombras, también ambientada en Elda, la trilogía Anima Mundi, Premio Celsius Semana Negra de Novela Fantástica en 2014 y El color del silencio, que ha cosechado un gran éxito editorial. En 2016 obtuvo el Premio de la Crítica Literaria Valenciana por su libro de relatos La maga y otros cuentos crueles. El eco de la piel para público adulto fue publicada en 2019 y narra la historia de una gran empresaria eldense, fundadora de una potente empresa dedicada a la fabricación del calzado, ofreciendo en sus páginas un recorrido por la historia reciente y evolución de la ciudad y la industria durante el siglo XX, así como un análisis de la aportación de la mujer a nuestra sociedad. Su novela más reciente, La noche de plata, apareció en octubre de 2020 y ha sido considerada por la crítica entre las mejores novelas de género negro del año. Como les decía, Elia dejó la universidad en 2017 y desde entonces se dedica únicamente a escribir para fortuna nuestra y a todo lo que le está relacionado con la escritura. La niña prodigio de fantasía extraordinaria que aprendió de su abuela paterna que la magia está siempre presente a nuestro alrededor, incluso en lo más prosaico y cotidiano, que los objetos tienen historia y emanación y que a veces hablan, que las cosas guardan secretos y que el cuerpo y la voz son máscaras que se pueden usar para vivir dos y tres y más vidas simultáneamente sin que nadie se entere, hoy vuelve a su pueblo natal para convertirse en hija predilecta de Elda. Señoras y señores, sin más preámbulo, ha llegado el momento de llevar a cabo el nombramiento de hijos predilectos de Elda. Para ello, solicito la presencia en el escenario del alcalde de la ciudad de Elda, don Rubén Alfaro Bernabé. Autoridades, señores y señoras, eldenses, todas y todos. El Pleno del Ayuntamiento de Elda, en su sesión celebrada el 29 de julio de 2020, acordó por unanimidad nombrar hijo predilecto de la ciudad de Elda a don Antonio Porpeta Román e hija predilecta de la ciudad de Elda a doña Elia Barceló Esteban. Solicito la presencia en el escenario de Marta Porpeta, hija y representante esta noche de Antonio Porpeta.
El alcalde de Elda hará entrega a Marta Porpeta de la insignia y del título acreditativo que recoge el nombramiento de su padre, Antonio Porpeta, como hijo predilecto de la ciudad de Elda. Acérquese al escenario a continuación, por favor, doña Elia Barceló Esteban. El alcalde de Elda impondrá a doña Elia Barceló la insignia de oro de la ciudad y le hará entrega del título acreditativo que recoge el nombramiento de hija predilecta de la ciudad de Elda. Muchas gracias, alcalde. Agradecemos su presencia en el escenario. Llega ahora el momento de escuchar las palabras de Marta Porpeta. Elia, ¿puedes sentarte si quieres tomar asiento. Y como decía, vamos a escuchar las palabras de Marta Porpeta, hija del poeta Antonio Porpeta. Bueno, buenas tardes. Mi padre estaría realmente emocionado. Yo siento mucho que él no esté aquí porque está absolutamente, bueno, pues muy emocionado de este nombramiento, muy contento. Y yo sé que él quería estar aquí, le hacía muchísima ilusión, pero bueno, pues tiene problemas de movilidad. Todo este año que hemos pasado pues ha sido un poco tremendo para gente que no ha caminado mucho y bueno, pues hemos pensado que no era bueno que viniera, pero yo les quiero dar las gracias, les quiero dar un abrazo enorme de su parte porque él ama a Elda totalmente y bueno, él estaría encantado, pero bueno, estoy yo aquí en representación, le voy a contar todo con todos los detalles y tendremos un fin de semana en el que le contaré el cariño y todo lo que hemos vivido en este día tan importante para él. Él ha escrito unas palabras, las voy a leer. Bueno, yo pongo la voz, pero las palabras son de mi padre. Señor alcalde, concejales, señoras y señores, queridos amigos, esta distinción de hijo predilecto de Elda que me habéis concedido y por la que os manifiesto mi más profundo agradecimiento marca la culminación de mi carrera literaria y colma todas mis aspiraciones en el terreno de premios, honores y galardones. De verdad, no me lo esperaba. Y la llamada del alcalde para comunicarme este nombramiento me cogió completamente desprevenido hasta el punto de que solo supe reaccionar con una honda y sorprendida emoción. Para mi satisfacción, pero mi satisfacción tiene una doble vertiente. La propia, como es natural, por lo que conlleva de reconocimiento de una actividad literaria desarrollada durante más de 40 años a lo largo de 30 países de los 5 continentes en las que nunca han faltado las referencias a Elda, en las que a su importante especialización industrial, a su ubicación geográfica, a la descripción de sus fiestas y costumbres más relevantes, incluso a su rica gastronomía local. Pero también por el hecho de que esta distinción de hijo predilecto, concedida hasta ahora 11 veces, nunca lo había sido a un poeta. En la lista hay sacerdotes, industriales, políticos, incluso un bibliófilo, como lo fue Alberto Navarro, pero ningún poeta. Y esta carencia, créanme, no me extraña, porque los poetas, por regla general, no tenemos buena prensa. En nuestra literatura tenemos muchos ejemplos de escritores que se han referido al ninguneo con que a veces se ha tratado a nuestros poetas. Por poner alguno, nada menos que don Miguel de Unamuno, cuando publicaba algún libro de poesía decía: «Hoy he entregado un nuevo libro de poemas a la indiferencia de la gente».
Y el guatemalteco Augusto Monterroso aconsejaba: «Poeta, no regales tus libros, destrúyelos tú mismo». Pero no todo es negativo. Mucha gente nos admira creyéndonos seres ungidos en la frente por la punta del ala de algún ángel llegado de las alturas, aunque por lo general se nos considera seres raros, que escribimos cosas raras y que tenemos reacciones raras ante la vida. Tan raros somos que, como dijo el célebre escritor francés Jean Cocteau, el poeta es un gran mentiroso que siempre dice la verdad. Así las cosas, muchos de vosotros quizá os extrañéis de que en esta ocasión el nombramiento de hijo predilecto haya recaído en un poeta, de alguien dedicado a eso tan etéreo y difícil de definir como es la poesía. Pero no se me oculta que yo estoy aquí no solo en mi calidad de poeta, sino como escritor que en sus viajes por el mundo ha difundido ampliamente el nombre y la idiosincrasia de nuestro pueblo. Hace algunos años tuve la satisfacción de acompañar en nuestras fiestas de moros a un personaje notable, mi amigo Vladimir Tolstói, tataranieto del escritor universal Conde León Tolstói y actualmente asesor cultural del presidente Putin. Vladimir disfrutó a fondo de nuestras fiestas, visitó cuartelillos, bailó hasta la extenuación, bebió como solo los rusos saben hacerlo. Y hasta desfiló muy serio con las huestes del Cadí, con un traje que le buscó nuestro inolvidable Manolo Serrano. Terminada su estancia con nosotros, le pregunté qué era lo que más le había gustado de Elda. Su respuesta fue inmediata: su gente. Estuvo tan a gusto con nosotros que al año siguiente volvió, esta vez acompañado de otras dos personalidades, Alexander Sholokhov, nieto del premio Nobel de Literatura Mikhail Sholokhov, y Eugene Bogatirev, director del Museo Literario Pushkin de Moscú, con sus correspondientes intérpretes. Exactamente, como dijo Tolstói, su gente. Desde mi experiencia internacional puedo asegurarles, sin duda alguna, que Elda es el pueblo más acogedor, más cordial y más amistoso de todos los que conozco. Y no solamente en fiestas de moros, en las que el ambiente de los cuartelillos y los desfiles rebasa toda posibilidad de descripción, sino también en el acontecer diario que ha hecho de Elda una auténtica ciudad de adopción, en la que tienen cabida todos los orígenes y todas las procedencias. Gentes de tantas provincias y nacionalidades que han encontrado aquí trabajo, brazos abiertos, calor humano y desarrollo familiar. Hoy, como eldense y como poeta, recojo con enorme satisfacción este nombramiento de hijo predilecto que me ha hecho absolutamente feliz. Y lo agradezco a todos los que me habéis apoyado, a todos los que desde hace tiempo creísteis en mí, a todos los que habéis depositado vuestra amistad, vuestra confianza y vuestro cariño en mi persona y en mi obra. No cito a nadie, pero ellos saben a quiénes me refiero. Y para terminar, solo quiero añadir una cosa. Desde hoy, Antonio Porpeta es hijo predilecto de Elda, pero también desde hace muchos años y tras conocer más de 150 ciudades de todo el mundo, os digo que Elda es la ciudad predilecta de este poeta eldense llamado Antonio Porpeta. Muchas gracias, Marta. Gracias por poner voz a las palabras de tu padre. Si una hija ya siente devoción siempre por su padre, no me quiero ni imaginar cuando tu padre es creador de emociones y de versos tan maravillosos. Enhorabuena. Ahora sí, vamos a continuar. Llega otra ocasión para disfrutar de la música y de la literatura. Querida Elia, si este acto lo abríamos con una parte de la obra de Porpeta, vamos a escuchar ahora unas letras tuyas, en concreto un fragmento del relato Una comida en el campo, en la voz de Sacra Leal del grupo Carasés. Un aplauso, por favor. Teníamos un inmenso olivo, que ya era viejo cuando nació mi abuelo,
y bajo sus ramas, a su sombra, rayada por el sol de la una, tomábamos el aperitivo de los domingos después de un chapuzón en la balsa de riego donde el tío Zacarías había aclimatado los peces de colores escapados por las acequias del único estanque público de la ciudad. Los hombres podíamos elegir entre vermú con picón y anís paloma, mientras las mujeres, entre viaje y viaje a la cocina, solían pedir vino tinto con hielo, rebajado con sifón. Al alcance de la mano, sobre la mesita de mármol blanco, se extendían las humildes viandas que nos permitirían hacer tiempo hasta el solemne momento de degustar la paella. Viandas tan mediterráneas que seguramente ya habían honrado la mesa de Ulises antes de emprender viaje hacia las costas de Troya. Aceitunas adobadas con ajo e hinojo, almendras fritas en aceite de oliva, nevadas en sal, pan crujiente y dorado, tellinas abiertas al vapor y regadas con limón y perejil, el sol y el mar y el cielo azul hechos comida, ofrecidos rotundos y sabrosos. Echó la cabeza atrás. El viejo olivo extendía sus ramas oscuras y nudosas contra el cielo azul de principios de mayo. Sus hojas plateadas, como pintadas sobre el mediodía. Dio un sorbo a su cerveza y pasó varias páginas leyendo frases al azar. Conocía toda la obra del maestro. Se sabía incluso muchos fragmentos de memoria y, sin embargo, cuando releía sus recuerdos, en especial los de aquellos años jóvenes, los anteriores al exilio, no podía evitar volver a sentirse atrapado por el deseo de compartir esos alimentos a los que se refería el viejo, como si fueran algo especial, diferente a lo que él había comido siempre. Por la necesidad de sentir el frescor del agua de la balsa de riego, medio oculta entre cañas, al que se refería en otro pasaje, o por el anhelo de vivir momentos de un pasado que no estaba a su alcance, ni lo estaría jamás, de una época reelaborada hasta adquirir contornos de paraíso que terminó aquel mes de julio del 36. Con razón lo habían llamado el maestro de la nostalgia. A través de su prosa tan sencilla, tan básica, que casi ni se podía hablar de estilo, millones de personas de otros países del mundo habían sentido con él ese anhelo de conocer la España mediterránea del interior, la que estaba cerca de la costa, pero que no tiene vistas al mar. El Alicante de los montes y las sierras azulados en el crepúsculo, olorosos a tomillo y a cantueso, de los campos del verano, resecos al sol del mediodía, enloquecidos del fragor de las cigarras, pintados de un polvo suspendido en el aire como un jirón de niebla fantasmal, de los jardines nocturnos, tomados por el perfume del jazmín y la madreselva, salpicados de luciérnagas azules bajo un cielo claro lleno de estrellas. El mundo de su infancia. El maestro estaba a punto de cumplir los 90 años. Había nacido en Elda en 1915, en una época en la que las calles eran de tierra y no había alumbrado público, en la que las mujeres iban con cántaros a la fuente y aún
Había abrevaderos para las caballerías a la entrada del pueblo. Su familia era gente humilde. El padre zapatero, los abuelos campesinos. Él fue el primero de los suyos en hacer el bachiller y más tarde, cuando un golpe de suerte permitió a su padre montar una modesta fábrica de calzado y mejorar de posición, la carrera de filosofía y letras en Madrid, que lo puso en contacto con los brillantes intelectuales de su generación. Después vino la guerra, el exilio y las primeras novelas publicadas en México, más tarde la etapa de Estados Unidos, los puestos docentes en pequeñas universidades americanas, el matrimonio con Estela, hija del gobernador de Montana, la cátedra, más novelas, el éxito internacional. La temprana muerte de su esposa, los años de soledad, el nuevo matrimonio, esta vez con una pintora francesa, Monrit del Pux, la etapa de Suiza enseñando literatura hispánica en Lausanne, la nominación al Nobel, la jubilación, una nueva viudez. Y ahora, como culminación de su larga carrera, el premio Cervantes. Nunca había vuelto a España, a pesar de que su recuerdo permeaba toda su obra, a pesar de que en todas las entrevistas que había concedido en su vida se declaraba mediterráneo hasta la médula, ciudadano del mundo, pero mediterráneo. Es algo que no se puede evitar, comprende, había contestado en una ocasión. Es algo que imprime carácter y que se lleva dentro, independientemente de cuánto tiempo lleve uno lejos de casa, de cuántas lenguas hable, de cuántas puestas de sol le hayan emocionado en otros mares, de cuánta comida de diseño haya podido degustar en su vida. Y ahora, por fin, don José Sánchez Vera iba a volver por unas horas a sus orígenes. Y él, Joaquín Herrero, humilde profesor de literatura de la Universidad de Alicante, había movido cielos y tierras para ofrecerle un domingo como los de su juventud. Muchas gracias, Sacra, por su interpretación. Enhorabuena. A continuación, tiene la palabra la hija predilecta de la ciudad de Elda, doña Elia Barceló. ¡Qué descanso! Buenas noches. Señor alcalde, distinguidas señoras y caballeros de la Corporación Municipal, queridas conciudadanas y conciudadanos, amigos, amigas, familia, mi gente. Cualquier persona que habla en público tiene la ilusión de ser original y decir algo que no aburra a la concurrencia. En mi caso, lo de la originalidad no va a ser posible. Porque, ¿qué otra cosa se puede decir ante un honor tan grande más que gracias? Muchas, muchas gracias. Tengo que confesar que hasta hace muy poco yo no sabía lo que era ser hijo predilecto de una ciudad. Y siempre me sonó un poco injusto porque, como madre que soy, nunca podría elegir a un hijo sobre otro.
Mientras tanto, sé que no se trata de que a una la quieran más que a otras personas nacidas y criadas en la misma ciudad, sino que los hombres y mujeres del consistorio deciden, en representación de la ciudadanía, conceder ese honor especial a una persona en la que concurren ciertos méritos, entre los cuales el de mayor importancia es el de haber tenido, por su dedicación profesional, una repercusión nacional e internacional que haya contribuido a dar a conocer su ciudad. En esta ocasión, por primera vez en la historia de Elda, esta distinción ha recaído en una mujer, lo que constituye una auténtica primicia y es algo que me alegra especialmente, no ya por mí, que también, y mucho, sino porque me considero representante de todas las mujeres de nuestro pueblo y en nombre de todas ellas recibo este honor. No deja de ser llamativo que hayamos tenido que llegar al primer tercio del siglo XXI para que la mentalidad haya cambiado lo suficiente como para elegir un nombre femenino. Precisamente en una ciudad como la nuestra, que tanto debe al valor y al trabajo de sus mujeres, debería haber sido ya algo instaurado desde hace mucho tiempo. Pero la forma de ver la vida, aunque vaya cambiando, cambia muy despacio y hasta hace muy poco ni siquiera se pensaba en ello. Lo normal en todas las ciudades, y no solo de España, era que todos los espacios públicos, calles, plazas, teatros, colegios, bibliotecas, tuvieran nombres masculinos, que todas las estatuas y bustos fueran de varones, que todos los premios y distinciones y reconocimientos fueran concedidos a hombres. La única posibilidad que tenía una mujer de ser públicamente reconocida era la santidad. Y para eso uno de los principales requisitos, aparte de haber hecho milagros, era estar muerta. Yo me alegro muchísimo de que esta distinción me haya llegado en vida. Soy consciente que también existe la posibilidad de que me la hubiesen dado póstumamente. Y además, en un momento de mi existencia en que aún he podido venir por mi pie y compartir mi alegría con tantas personas, con viejos amigos y especialmente con mi familia. No están todos. Mi hijo y mi nuera y mis nietos y mi sobrino no han podido venir, pero he tenido la suerte de poder contar con la presencia de mi madre y de mi hermana, eldenses como yo, de mi marido, que aunque nació en Austria, lleva 40 años moviéndose por las calles de Elda, de mi hija, que es también medio eldense, y el novio de mi hija, que es austriaco y es la primera vez que viene a España y a esta ciudad, y ya está aprendiendo español. Y también están algunos de mis más antiguos amigos y amigas a los que doy las gracias por haber venido. Cuando en mi infancia jugaba en la Plaza Castelar, iba al colegio de Don Pablo y luego al Instituto Azorín, y aprender inglés con Josefina Alba y piano con la señorita Pepi y con la hermana Elena, cuando en Moros salía de Cíngara y después de Marroquí, cuando el fin de semana iba a uno de los muchos cines que entonces teníamos, supongo que los recuerdan, o a bailar a la playa con las amigas y los compañeros de clase, y los días laborables a la biblioteca municipal hasta que apagaban la luz, no se me habría pasado por la cabeza que algún día sería escritora y recibiría una distinción como la que ahora recibo, que mi pueblo iba a estar orgulloso de mí, igual que yo lo estoy de ser de aquí, de Elda. Sé que mi padre y mis abuelos maternos y paternos se alegrarían conmigo si pudieran verlo. Y sé que muchas personas que he recuperado al volver a estar tiempo aquí se alegran también conmigo. Es muy bonita la sensación de pertenecer a un lugar, a un pueblo, a una gente. Y más bonito aún que todas esas sensaciones no sean solo recuerdos de infancia, sino cosas que están ahora presentes y que se renuevan año tras año, novela tras novela. Elda es para mí el lugar en el que nacen las historias, donde vi las cosas que componen el mundo por primera vez. Recuerdo las luces de mi infancia. La luz es para mí muy importante. La luz de ámbar de los domingos del invierno, la chispeante de la procesión de las palmas, la luz vibrante de junio detrás de las persianas echadas, rompiéndose en las gotas de agua de las cerezas recién lavadas.
la luz rosada de las mañanas en el campo, antes de que las chicharras se lanzaran a cantar. Los atardeceres rojos, cuando el sol se ocultaba detrás de Bolón para salir al día siguiente por el Cid. Todos mis recuerdos están llenos de luz, de luces, y eso es algo que me ha acompañado toda la vida. Esas luces mediterráneas que llevo en la sangre y que he tratado de pasar a mis novelas. Ninguno de mis cuatro abuelos era de aquí, aunque yo soy eldense. Y quizá por eso yo no crecí entre historias de Elda, ni supe nunca de quién era el castillo que se alzaba detrás del ayuntamiento, ni cómo fue el pueblo durante la Edad Media, ni qué pasó en la Guerra de Sucesión. Me fui muy joven, a los 17 años, a estudiar a Valencia, y después solo pasé dos cursos más aquí, enseñando inglés y estudiando hispánicas en Alicante, para irme de nuevo, esta vez a Austria, con el chico que había conocido un verano en París y que está aquí en estos momentos, al cabo de 40 años, oyéndome decir estas cosas. Todos mis recuerdos son cosas que ya no existen. El observatorio astronómico de mi padre, mi colegio, el estanque de la Plaza Castelar con su león de piedra y sus frondas misteriosas, las pastelerías, los cines, los bares, las cafeterías donde transcurrió mi adolescencia, el cine Cervantes, la cafetería de Santana, los bailes del casino, el Negresco, el cine Gloria, donde vi 2001, una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, y quedé prendida para siempre. La imprenta Vidal, a donde iba a comprar los libros, y nuestro abuelo nos feriaba por el 8 de diciembre, siempre cosas útiles y bonitas. Estuches de pinturas, plumas, bolígrafos, cuadernos. Ya no está la tienda de la calle Nueva donde las mujeres de la casa fuimos a comprar nuestro ajuar, el mío y el de mi hermana, la vajilla, la cristalería, la cubertería. Ni siquiera sé si ese tipo de cosas se siguen haciendo todavía. Ya no está la Casa de las Flores, de donde salieron los arreglos florales de nuestra boda en la iglesia de Santa Ana, ahí al lado, hace ya 38 años. Todo ha desaparecido en la realidad, pero sigue presente en mi memoria y sin proponérmelo ilumina las historias que invento para convertirlas en novelas. Quienes me conocen saben que yo no soy de las que se sienten orgullosas de cosas como tener una nacionalidad concreta, o de haber nacido en una región y no en otra, o hablar una lengua determinada. Todo eso son simples casualidades, accidentes en el mejor sentido de la palabra, que no dependen de tu voluntad ni de tu esfuerzo. Sin embargo, creo que he tenido muchísima suerte de haber nacido aquí, de haberme criado en Elda, un lugar donde la gente tiene una moral de trabajo como pocas, y a la vez donde la fiesta y la alegría ocupan un lugar fundamental. Los nacidos aquí, por puro ejemplo de lo que ven a su alrededor, acaban siendo trabajadores y festeros. Yo diría que a partes iguales. Y además, aunque todas y todos amamos a Elda, somos muchos los que vivimos fuera, en España y en el extranjero, porque los eldenses somos gente inquieta, abierta, creativa. Hay muchos artistas entre nosotros, científicos, técnicos, altos funcionarios, periodistas, políticos, músicos, todos hijos e hijas de nuestra ciudad. Muchas y muchos de ellos dignos de ser nombrados hijas e hijos predilectos. Gracias a su trabajo, el nombre de nuestro pueblo es bien conocido, mucho más allá de las fronteras de nuestro valle. Yo ahora tengo el honor de haber sido distinguida con el nombramiento de hija predilecta y con estas palabras he intentado mostrar mi inmenso agradecimiento a todos ustedes. Quizá debería haber sido más breve, imitando a Harrison Ford cuando le concedieron el Oscar. Había preparado dos discursos, dijo, uno corto y uno largo. El corto es gracias. El largo es muchas gracias.
Muchas gracias, Elia, por hacernos partícipes de tus recuerdos y sobre todo de tus sensaciones vitales. Ahora sí, rogamos la presencia del señor alcalde de Elda, don Rubén Alfaro Bernabé, en este escenario. Voy a hablar sobre todo del futuro, porque Elda siempre ha sido un pueblo claramente orientado al futuro, al progreso, con una decidida vocación de cambio. Porque tenemos algo que nos hace únicos, nuestra capacidad de soñar y de convertir nuestros sueños en realidades. Porque lo fundamental en Elda no solo es su pasado, sino su gente y el hecho de que del sueño de toda su gente ha surgido la realidad que nos rodea. Los eldenses siguen soñando y saben realizar sus sueños. Querida hija predilecta, Elia Barceló, estimada Marta Porpeta, gracias, buenas noches. Queridos compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, hoy aquí presente de todos nosotros, director general de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento al Autogobierno, querido Iñaki, buenas tardes. Representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de emergencias, autoridades académicas, representantes de las entidades culturales, sociales, festeras y empresariales de la ciudad. Eldenses, señoras y señoras y señores, buenas noches. Es difícil hacer un discurso sobre alguien y encima delante de ese alguien que dedica precisamente su vida a las palabras. Por eso he querido comenzar mi intervención con estas palabras que nos dedicó Elia Barceló hace algo más de 20 años. Elia salió a este balcón central una noche de septiembre y nos dijo cuánto nos quería y sobre todo cuánto quería a Elda. Dejó claro algo que todas pensamos y llevamos dentro de nuestro ADN. Nuestra capacidad de soñar, de transformar ideas, de sacar el talento y tomar la experiencia adquirida en el camino para volcarla en la aventura de explorar nuevos territorios. En este tiempo de retos, de desafíos, de transformaciones y cambios, tus palabras, Elia, creo que son ahora más actuales, si cabe, que fueron aquella noche. Aquella noche fue tan especial para ti como lo es también este jueves. Desde hoy, Antonio y tú pasáis a formar parte de un patrimonio intangible de la ciudad que tiene un inmenso valor. Desde hoy, las y los eldenses os reconocemos como alguien de los nuestros que acumula el cariño, el aprecio, el orgullo y la admiración de toda la ciudad que os vio nacer. El callejero de Elda ya os tenía recogidos en sus calles y plazas, pero sois desde esta noche un punto de unión en la historia de nuestra ciudad. Un ejemplo para los que hoy aquí vivimos y un testimonio que dé impulso a las generaciones venideras. Pero además, querida Elia, hoy se hace justicia con las mujeres eldenses, porque en el espacio que la ciudad tiene reservado para el honor y el reconocimiento, por primera vez también se escribe el nombre de una mujer. Estamos todas y todos muy contentos con tu nombramiento, y estamos muy contentos por ser tú quien sea la que inaugure esta saga de mujeres que vendrán muchas más a sumarse con el tiempo del honor de ser predilectas de su ciudad. Estimada Marta, sé muy bien de la ilusión de tu padre por querer estar aquí hoy esta noche, del anhelo por el que llegara este momento y recibiera su nombramiento, de traducir aquí en esta plaza y personalmente su alegría en forma de agradecimiento como solo lo sabe hacer él. Transmítele por parte de todos nuestra felicitación y llévale, por favor, un fuerte abrazo de su gente, de la gente de su querida Elda, donde siempre tendrá su casa y nuestro recuerdo permanente. Queridas y queridos eldenses, con este acto y estos nombramientos nos seguimos mirando al pasado, pero al contrario estamos mirando al futuro, orgullosos de lo que somos, de lo que formamos y de lo que tenemos. Hoy se deposita una parte de nuestra identidad en nuestros predilectos
y un poco de ellos dos se incrementa en nuestra identidad como ciudadanas y ciudadanos de Elda. Una identidad que se está poniendo en valor en nuestra ciudad a través del Plan Elda Renace y que sabéis que gracias a la unión de la corporación en pleno estamos obsesionados en poner en valor la Plaza de Arriba, el Jardín de la Música, la Plaza del Zapatero y también, por supuesto, nuestro castillo, epicentro del origen de nuestra seña de identidad, lugares en los que se han forjado siglo a siglo el carácter emprendedor e imaginativo de los eldenses, como antes bien decía Elia. Elia, dijiste una vez que la identidad está hecha de palabras y son vuestras palabras, la tuya y la de Antonio, la que, impresas en el blanco impoluto del papel, las que también contribuyen a forjar nuestra identidad. A nadie nos parece raro que, habiendo crecido en una ciudad puramente industrial, os hayáis dedicado precisamente también a la industria de la cultura, como artesanos únicos de las palabras, como grandes productores de expresiones, emociones y sentimientos, con todo el acervo de lo que consigue la novela y la poesía. Como decía antes, sois artesanos de las palabras. Os dedicáis al noble arte de evocar historias y recuerdos, de despertar con vuestras palabras la imaginación de los lectores. La literatura es el refugio de miles de personas que encuentran consuelo, compañía, tranquilidad y seguridad en las páginas de vuestros libros. Y en tiempos tan complicados como los que también nos ha dejado esta pandemia, la lectura ha sido un auténtico salvavidas para miles y miles de personas. Perdón. Y miren, Elda empieza por E, de Elia, y termina por A, de Antonio. Comenzaba esta intervención con unas palabras de Elia Barceló. Permítame ahora finalizar con este testimonio de Antonio Porpeta, al que dio vida el primer pregón de fiestas mayores que él pronunció y con el que terminó diciendo: que cada momento de vuestras vidas, ahora y siempre, sea un pequeño buen suceso, para que todos esos momentos juntos construyan en vuestros corazones un hermoso y duradero edificio de paz, de cordialidad, de auténtica alegría, de convivencia y de solidaridad. Felicidades, Antonio, felicidades, Elia. Y a ustedes, muchísimas gracias por su presencia y, por supuesto, por su atención. Buenas noches. Le decía al alcalde que no se marchara, ya que es costumbre, antes de finalizar este acto, quienes son nombrados hijos predilectos deben de firmar en el libro de la ciudad. En esta ocasión será Elia Barceló quien lo lleve a cabo. Sí que es cierto que en próximos días será el alcalde quien viaje a Madrid para poder visitar a Antonio Porpeta y allí tendrá la ocasión de plasmar su firma en el libro de la ciudad. Qué presión, ¿no? Todos observando. Pobre Elia. Se comenta en el escenario que aquí tenemos otro éxito publicable. No te preocupes. Claro, ahora llega el momento de saber si a Elia le apetece compartir con nosotros lo que acaba de escribir.
fecha ya. Está en la fecha, sí. 29 de julio. La culpa es vuestra por dejarme algo para escribir y un papel. Además, todo el que me conoce y ha venido alguna vez a alguna de mis presentaciones sabe que yo escribo unas dedicatorias inmensas. Entonces, pues no podía ser menos, es una cosa muy importante. Pues lo que he puesto es con mi inmenso agradecimiento a la ciudad donde aprendí mis primeras palabras, donde tejí mis primeras historias, con la alegría del futuro y la esperanza de que otras mujeres, algunas aún no nacidas, firmen también aquí cuando yo ya no esté. Gracias, Elda. Maravilloso. Muchísimas gracias, Elia. Muchas gracias, Elia, Marta. Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado con su presencia en esta plaza o a través de televisión y de las redes sociales. Han sido testigos de este día grande para Elda, un día que lleva escrito el nombre de Elia Barceló y de Antonio Porpeta. Y yo no podría terminar la noche, darla por cerrada, sin una reflexión sobre los libros. Me remito a las palabras de la escritora Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco. Los que somos lectores tenemos un pasado dentro de los libros, para bien o para mal, porque leímos cosas que hoy nos causarían perplejidad, incluso aburrimiento, pero también leímos páginas que todavía nos provocan entusiasmo y certezas, porque un libro siempre es un mensaje. Muy buenas noches y que sean felices. Sí, por favor, que suban los miembros de la corporación para hacer la foto de familia final. Thank you.